Damas y caballeros, niños y niñas, feliz año 2019. un poco tarde, ¿no? Ya vamos a acabar el mes de enero y apenas estamos subiendo algo aquí. ¿Por qué? Porque decidimos tomarnos un pequeño descanso de todo esto. Uno pequeño, ¿no? No vamos a... No fue tan extremo, pero ya estamos de regreso. Espero que hayan pasado una temporada festiva muy buena con todos sus familiares, amigos, y que les hayan traído todo lo que están en sus cartitas, porque a mí de plano no. No es cierto, sí me dieron algunas cosas. Pero es momento de iniciar el año 2019 como tiene que ser, con un nuevo gameplay, y eso es con Sonic Adventure 2. Nos faltan 3 episodios de Sonic Adventure DX. Pero bueno, a este punto, cuando estén viendo este video en YouTube, falta que suba la historia de Gamma, la historia y la historia final. Pero el problema es que con la historia de Gamma perdí un poco del material, entonces tengo que hacerlo de cero. Pero eso es para otro momento. Ahorita queremos empezar, como dije, el año 2019 con un boom, y eso es con Sonic Adventure. Ahora, un pequeño aviso: vamos a usar esta cuenta que tengo ya casi terminada. No me acuerdo cuántos emblemas decía que teníamos, como 160 y algo. Porque esto nos va a ayudar para unos videos extra del final. Vamos a ir al jardín Chao, vamos a ir al multijugador, vamos a hacer el reto este, ¿dónde está? Esto del jefe final. Y no sé si puedan ver aquí abajo, allá abajo, esa isla arriba del botón B de atrás. Ese es un nivel extra que tenemos que desbloquear con los 180 emblemas. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a tratar de evitar usar los poderes que vas consiguiendo poco a poco. El anillo de fuego, el rebotador y todo eso, para enseñarles dónde pueden encontrarlos, ¿no? Pues vamos a empezar, como dice ahí, desde el principio. ¡Vamos! Sigma Alpha 2 heading due south over the city. We're en route, everything's a go. This is Control Tower. We have you on radar. Report cargo status of captured hedgehog aboard. Over. That's a 10-4. Cargo secured on board and... What? Then copy that, over. Hedgehog is gone. Taking out everyone aboard and... What's wrong? What in the Come world? In. Over. Freeze! What do you think you're doing? Get that hedgehog! Talk about low-budget flights! No food or movies! I'm out of here! I like running better! Oh, me encanta esa cinemática del principio. Ahora vamos a mi nivel favorito de todos los tiempos, Cityscape. Y si me pongo a cantar, ustedes disculpen. Pero me encanta esa escena. Me acuerdo cuando, no sé si lo dije con Sonic Adventure DX, pero cuando yo era más, bueno, yo era pequeño más bien, tenía el Dreamcast, el Sega Dreamcast. Y con el Dreamcast traía una caja llena de jueguitos. Y el que me llamó la atención fue este, de Sonic Adventure 2. Y después en otro disco encontré uno que se llamaba... Uno que traía demos. Traía Tomb Raider, creo que traía el de Crash, Dead or Alive 4 y traía... ¿cuál otro traía? Eran varios. Tomb Raider ya lo dije, ¿verdad? Pero... Vi esa escena del principio y dije, wow, o sea, qué loco, se está aventando desde un avión sin paracaídas hasta, se supone que esto es San Francisco, o sea, digo, en ese momento yo no lo sabía, ¿no? Pero, y dije, wow, esto es genial. Ok, ahí usualmente uso el rebotador para conseguir un combo más grande, pero no lo voy a usar. Eso es. Uy, luego es un poco difícil controlar esto. Y otro aviso, si me escucho algo diferente, ahí es por dos razones. Una, estoy un poco enfermo de la garganta, no sé si se escuche. Y dos,
cambié de micrófono porque no sé si ya lo había mencionado antes, pero usualmente uso el micrófono de mi teléfono para grabar esto. Pero esperen, esta es mi parte favorita del nivel. Vean esto. Si no han visto esta escena, o sea, igual cuando yo era pequeño decía, ¡órale! Está corriendo en un edificio hacia abajo de forma vertical, o sea, wow. Vamos a usar esto así. Cuando tengan el escudo magnético, les recomiendo no usar mucho el ataque, no, ¿cómo se llama esto? El Lightspeed Dash, porque de veras yo se supone que no tengo que usar el Lightspeed Dash ahorita. Ajaja, se me olvidó, perdón. Ahora vamos para acá y la icónica escena, nos está persiguiendo un camión de gun. Aquí, en esta, ahí miren, van a encontrar algunas rampas, nunca he podido usarlas, porque siempre se me olvida dónde están. Voy a tratar de ver si puedo usar la última está de este lado. Es que tiene que ser al momento, o sea, cuando salga el... No, ya ven. Es que justo cuando salga, cuando uses la rampa de velocidad, o bueno, cuando uses la cosa que te da velocidad, tienes que apretarlo, pero ahí está, primer nivel completado. Vamos, dámelo. No es por ser creído, pero acostumbras a ver rank A en todos los niveles aquí, ¿eh? This game of tag is boring. I'm out of here. Finally decided to show up, eh? Okay, bring it on! Fire Troop Bigfoot reporting to headquarters. Intruder has been located. Copy that. Ok, ahora este es el primer jefe y puede ser derrotado de manera súper fácil. Bien. Uno, se suben otra vez aquí. Dos, se suben otra vez aquí. Tres. Cuatro. Es que aquí, lo malo es que aquí no hay burlas, me gustaría burlarme del que estaba controlando esa máquina. 25 segundos me duró. What? It all starts with this. A jewel containing the ultimate power. That's the Chaos Emerald! Now I know what's going on! The military has mistaken me for the likes of you! So, where do you think you're going with that emerald? Say something, you fake hedgehog! Chaos Control! He's fast! Hey, it's not his speed! He must be using the Chaos Emerald to warp! Shadow, I'm the world's ultimate life form. There you go, the games. Farewell! Shadow, what is this? No, stay where you are! Keep your hands up! Emerald's mine. You got that? The Master Emerald contains special powers that neutralize the energy of the Chaos Emerald. That makes it very powerful. What the? What? Thief! Look who's calling who a thief. I think it's following the signal from the Emerald. If I'm not mistaken, this is the Master Emerald's mutant, Dr. Eggman. So that's Dr. Eggman. Well, I'll just take it with me. Farewell, knucklehead. Not if I can help it. What was that all about? And look what you did to my emerald! I did that to prevent the Master Emerald from being stolen, you idiot. If it's in pieces, I can restore it. And by the way, that's not your emerald. Doesn't matter. I'll give it to you once I get back to the base.
advise anyone who takes jewels from me. All the world's gems are mine to keep. Yeah, we'll see about that, Batgirl. Y esa fue nuestra introducción a Rouge la Murciélago. Ahora vamos con Knuckles a Wild Canyon, el primer nivel con él. No estoy seguro de cuántos niveles tiene cada personaje, pero lo único que sé es que Shadow y Sonic son los que tienen más niveles, obviamente. Creo que el que tiene menos niveles, o los que tienen menos niveles, son Knuckles y Tails. Digo, Knuckles y Tails, Eggman y Tails. Pero la esmeralda creo que está dentro de esta piedra, ahí está. El mismo, aquí, otro consejo, no como el de Sonic Adventure DX, aquí, como les había comentado en ese gameplay, con Knuckles, los radares funcionan uno por uno, aquí no son todos a la vez. Entonces, si quieren conseguir una mejor puntuación, les recomiendo no usar los radares. Y como pueden ver, Knuckles tiene demasiados accesorios. pero no voy a usar ninguno de ellos. Los nudillos esos que tiene metálicos son para romper cajas de metal, entonces digo, ahorita en este punto no hay necesidad de usar, bueno, de romper cajas de metal. ¿Quién la tiene? La tiene el robot de arriba. Rojo justo por aquí. Está abajo. Así que está. Uf, me tardé. No me dieron los 2000 puntos. Ok. Vamos por la última. Que si no está del otro lado, está abajo. La ventaja de este nivel es muy pequeño, entonces no hay pierde. Vamos acá, no hay nada. Entonces está abajo. Amarillo. Está arriba. Acá. Tampoco. Ahí me estoy atrapado. Ahí está. ¡Boom! I found him. Y espero que si me den el rank A. Uff, yeah, I feel good. Eso me pasa por creído con Sonic. There's no mistake about it. This must be the Admiral. It's a secret military base that is reinforced and super strong. It's called Prison Island. I heard the news about it on satellite TV. I still can't believe that Sonic destroyed the military building or robbed the bank. Wait for me, okay, Sonic? I'm on my way. What? Hey, look, it's Amy. And Eggman, too. What's Amy doing here? Doesn't matter. I have to help Amy because she's in danger. Tornado transformation! Y ahora tenemos el segundo. Sí, segundo jefe de la historia de Hero. Es el Dr. Eggman. Estos primeros jefes, tanto Eggman como Shadow, no son nada comparado a lo que vamos a enfrentar al final. Solo les diré eso. Esto es demasiado fácil. Y mira, vamos a hacerlo limpio. Ahí está. Y no me tocó. Ahí está. 18 segundos. This time I'll let you go, but the next time we meet, you won't be so lucky. Wow, Tails, you did it! But what are you doing here on this island? I'm the one who should be asking that question. Don't you know it's dangerous here? I know, but I'm here to save my hero, Sonic! Again? Hurry! I know Eggman, that's no good again! Okay! Stay here, I'll be right back. Sweet, sweet girl, so sweet. Come on, Sally.
No sé qué es, pero la canción de Amy es demasiado pegajosa. O sea. Ok, vamos al tercer nivel. Es Prison Lane con Tails y con Knuckles. Tenemos un cañón especial para destruir estos contenedores. No lo voy a hacer. Y ahora con Tails voy a procurar comprar una llave Chao para llevarlos al jardín Chao a conocer a mis pequeños amiguitos. Soy raro un poco. Pero sí, ahí hay otro que está afuera. Estoy pensando, es que todos los secretos son con... Tengo que destruir los contenedores metálicos. No lo voy a hacer. Es una promesa y no voy a usar ningún poder especial hasta que salga como obtenerlo. Porque de hecho aquí al final hay como obtener uno, pero tenemos que ir a otro nivel con Tails para otro poder especial. Es lo que me gusta mucho de este juego también, que tiene mucha calidad de repite y recurso. Aquí está, mira, estas son las llaves Chao. La agarran, se guarda y ahora vamos a ir al jardín Chao. Uy. Pues lo sentí cerca. Ah, miren, un guardián. Ahí va. Ya tenemos tres bellezas, ya no hay más. Estoy pensando, ¿cuál es mi nivel favorito de Tails de la historia? Creo que tiene que ser Eternal Engine. Porque estos primeros niveles son muy fáciles y los otros no son tan difíciles, pero sí existen muy difíciles. También subimos aquí. ¡Ah! Ya está allá arriba. ¿Cómo llego allá arriba? Nunca he sabido. Ah, con esa cosa. Ok, entonces esa pirámide o ese pequeño monumento que se veía ahí es para la melodía mística, es otro poder, pero aún no lo tenemos. Así que me voy a ir. Para aquí arriba. Ah, esa es otra cosa. Ese tiro dorado. Destruyanlo, porque se les da 1000 puntos automáticamente, entonces como que ya aseguran un barita al final. Cada nivel es diferente, no sé, que no es como Sonic the Hedgehog en 2006 que te dice cuántos puntos necesitas para tal rank. Aquí cada nivel funciona diferente al otro, entonces ahorita tienen que subirse a esta plataforma porque hay uno escondido ahí al fondo. Ahora prepárense para la mayor masacre de todos los que hay al fondo. Así apunten a todos, disparen y aléjense porque los disparos vienen. Ahí está. Ahora hay otro. Ah, sí, le di también. Ah, es que hay uno ahí en la esquina de atrás, pero listo. 20.200 puntos. Si no consigo el rank A, me enojo, ¿eh? Ay, no me gusta estar enfermo, me oigo bien raro. 27.000. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Bellísimo. Ahora vamos al jardín Chao con Tails. Les voy a enseñar. Esta puerta es el jardín normal. Aquí abajito estas escaleras son el jardín Dark. Y luego esta de acá se la pasé a la escuela. Y luego ese es el jardín Hero. Para desbloquear el jardín Hero y el Dark, simplemente empiecen a criar a un solo Chao. O sea, dediquen un Chao a un personaje Hero, a uno Dark. Ok, el otro no tiene ni que tocar, básicamente. Vamos acá. Aquí soltamos todo. Y luego esto se va... Esto es una tradición, solamente diré eso. Vean, aquí tenemos a todos. No me acuerdo si el nombre es Shiny. Esta, no la acaricies, esto es Harley. Ah, está llorando. No llores. Este es Cody. Ah, creo que Shiny todavía no sabe nadar. Alejémoslo del agua. Falta, miren, esta es la tradición de la que les decía. Desde que tengo el Sonic Adventure 2 en el Dreamcast, siempre al primer chavo azul que conseguí, le puse mi nombre. Y es el jugador estrella aquí, o sea, este no sé, pero avanza bien rápido con cualquier cosa que le dé. Consigue un buen de experiencia, consigue un buen de poder, mira. Ah, no, ese no subió de nivel.
Ahí está. Lo que necesito es que la estamina, el último nivel, llegue hasta el full. Porque las carreras que libran estos son, no tienen ni idea. Ay, alguien se está ahogando. ¿Dónde está el gorila? Ay, no voy a poder agarrarlo. No, es otra vez Shiny, no te metas al agua. O sea, ahora aquí miren, este es otro que todavía no nace. Este va a ser un huevito, bueno, un chao azul brillante. Aquí hay otro chao dormido, así que no lo voy a molestar. Aquí hay otro, y aquí, ese gorila se metió ahí, no voy a poder agarrarlo. ¿Ya qué? Ya cumplí, vamos a enseñarles. Voy a ir a otro lado a enseñarles cosas de los chaos. Ok, me equivoqué, pensé que nos habíamos metido al jardín normal. Pero al parecer no, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Ya empezamos la historia Hero. Vamos a seguirle aquí, en huida de la isla prisión. Creo que sí, eso era todo. Vamos a ir con Sonic en dos niveles y después con Knuckles, me parece, si no recuerdo mal. Como les decía al principio del video, vamos a hacer la historia. Las historias, más bien la historia de Hero, la Dark y la última. Después voy a dedicar un video a cada personaje, a enseñarles cómo conseguir el rank A de cada uno. O sea, vamos a ir con Sonic, vamos a ir a CDSK y a todos los otros niveles. Con Shadow, Rouge, Knuckles, Eggman y Tails, a cada uno de sus niveles en un solo video con cada personaje para enseñarles cómo conseguir el rank A con cada uno. Voy a enseñarles cómo es esto de las carreras de kart. Karts, perdón. Vamos a ir a esta cosa. Voy a hacer el reto de todo. O sea, ese es mi récord, mira. 18 con 44. Voy a tratar de romperlo. No sé si será posible, pero voy a tratar de hacerlo. Y finalmente, bueno, voy a tratar de hacer un squad plays para todos ustedes con la batalla de dos jugadores. No voy a jugar yo, porque si juego con mis amigos, como usualmente acostumbramos en squad plays, va a ser demasiado injusto porque yo soy el que más le sabe aquí. Entonces, para hacerlo más divertido, vamos a ver su inexperiencia en acción. Así que si te gustó este primer video del 2019, por favor dale like, favoritos y suscríbete. Tenemos mucho material aquí en Immortal Games que te puede gustar. Añádete a las redes sociales, los links están abajo en la descripción y al final de este video. Y sigue a todos mis compañeros del Immortal Squad, puedes encontrar sus links a sus respectivos canales también en este mismo canal, en la información general. Una vez más, gracias por ver. Esto es Immortal Games. Yo soy Immortal Abri. Feliz año 2019. Chao.